El 23 de abril se celebra el Día Mundial del Libro. En este día se conmemora la muerte de tres grandes escritores de la literatura universal, Miguel de Cervantes y Saavedra, William Shakespeare y el inca Garcilaso de la Vega, que ocurrieron hace 400 años, el 23 de abril de 1616. La celebración del Día Mundial del Libro surgió a partir de una iniciativa de UNESCO el año 1995 con el objetivo de valorizar los libros y sus autores. Busca estimular el gusto por la lectura, fomentar la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual a través del derecho de autor. Desde ese año se ha masificado la celebración en diferentes países alrededor del mundo, dada la importancia de la lectura para el desarrollo de la cultura. El libro, en cada una de sus formas, es un instrumento precioso que contribuye a la educación y a difundir la cultura y la información. La diversidad de libros y contenidos es una fuente de enriquecimiento que debemos hacer efectiva mediante políticas públicas adaptadas luchando contra la uniformación cultural. Cada año la UNESCO y las tres organizaciones profesionales internacionales del libro, la Unión Internacional de Escritores, la Federación Internacional de Libreros y la Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias, eligen una capital mundial del libro, cuyo mandato empieza cada 23 de abril. Este año le correspondió a la ciudad de Wrocław, de Polonia, que fue elegida por la calidad y diversidad de su programa para celebrar el Día Mundial del Libro.